y ya en el mandado terminó David su trabajo y nos vinimos a hacer mandado. Sammy me dijo que quiere caldito de pollo. Entonces voy a llevar el mandado para preparar eso. Aquí voy a comprar juguito de zanahoria. Comprando la chía y linaza. ¿Algo más? Va a ser todo. Y aquí vamos a desayunar. Pedí unos hot cakes y unos chiles rellenos. Miren, hot cakes. Y un chile relleno. Voy a... Lo que me sobre me lo voy a poner para llevar. Porque me dijo la muchacha que la orden viene con tres. Ay, vean mi comidita. Nunca había visto un chile relleno con verdura arriba. Zanahoria, calabaza. Gracias. Papita, mira lo que el David va a comer. Buen provecho a todo el mundo. Feliz cumpleaños a mi yeah. Ok, no es cierto, no es mi cumpleaños. Bueno, sí es. Ok, lo voy a celebrar cuando sea. Me dieron mermelada de frambuesa para los pancakes. Y le voy a agregar un poquito de lecherita. Le digo a David, la muchacha se me quedó viendo raro, como cerda, todo eso te vas a comer. Pero no, no me lo voy a comer todo. De eso nada más son unos mordisquillos. Acabo de comprar algo que se llaman muéganos. Ayer que veníamos bajando del autobús, escuché que alguien llegó y a un vendedor le dijo, ¿tienes muéganos? No. Y ahorita le pregunto a un niño, ¿qué es eso? Y me dice, muéganos. Yo dije, es el vecino que los pruebe. Y aquí me voy a llevar unas gorditas de nata a casa. Miren cómo se ve un kilo de huevo. En 50 pesitos. Ya llevo huevito. Cocí frijolitos ahorita en la mañana. Listo. Y el clima está exquisito. Una frescura que no se imagina. Creo que máximo el día de hoy va a subir a 75 grados Fahrenheit. Miren quién está ahí. Un niño muy trabajador. Y digo muy trabajador porque ahí trabaja David, pero Sammy le encanta estar ahí pegado. Es una caminata larguita pero rica. ¿Qué dijiste, Dania? Ya me van a llevar a... ¿Le podré dejar abierto? ¿Habrá mosquitos? Deja abierto, pues lo mismo, ya está abierto, pero arriba, pero esa cosa tiene... Arriba tiene malla. Por eso digo, le voy a dejar abierto. Ojalá que no se meta puños de moscos. ¿Para dónde se abre esta? Ah, tiene otro. A ver. Ay, sí, qué riquísimo. Qué belleza, yo aquí me quedo en esta casa. Ni cómo me van a sacar. They're all clumped together. Están todos pegados. Y traen como miel de piloncillo arriba. ¿Vieron al David cómo está tomándose el agüita de chía? Con una cucharita, con una cucharita. No, no, no. Estaba picando verdura con ese. Vinimos a casa. No, David, una de fierro, esas de madera como que me dan no sé qué. Está bien. Nada más que las de madera, ya ven que absorben. Y a veces digo, ay, que si alguien picó carne o estuvo moviendo carne. Y como que, como dicen, me dan ñañaras. Nos escapamos otro ratito, guys. Vámonos, vámonos. Estábamos esperando al hombre que viniera. Sammy, apaga el abanico, mi rey. Apágale. A que nos ayudara porque no podíamos descifrar cómo prender la campana de la cocina. Pero resulta que en lo que vino, me puse a ponerme aceite en el cabello, me cambié el peinado, los aretes,
Y bueno, nos vamos a dar otra escapadita a irnos al mercado para no estar aquí encerrados. Y ahorita, por ahí de las 6 de la tarde, son las 2 y algo, David iba a dar clases, entonces ya para entonces tenemos que estar aquí en casa. ¿A qué nos vas a dar clases, David? A las 6, ¿verdad? No te escucho, ¿A ¿qué? qué hora es tu clase? ¿A las 6? A las 6. A las 6. ¿Les quiere saludar? Ay, no, Samuel, quiere que le dé vuelta a la cámara. No. No, ¿ya te dio pena? Did you get Ya. embarrassed? Sammy, si ya no vas a tomar limonada, guárdala. Hice limonada con semillas de chía. Voy a hacer una lista ahorita porque fíjense, ya que estaba aquí en la casa, dije, ay, debí de haber buscado menta en el mercado para ponerle menta. Y luego, ay, otros más limoncitos. Y luego, ay, una zanahoria. Traía una zanahoria, pero ¿qué creen? Que el Sammy se la comió. Entonces, así andaba yo que, ay, esto otro. Y se me seguían pasando diferentes cosas. Entonces, voy a hacer una lista ahorita para que no se me olvide, porque otra vez me voy a meter al mercado. ¿Saben qué? Si me da una hueva, pero una hueva, que tengo que subir al baño hasta acá arriba. Pero bueno, ya ni modo, me va a servir para ejercitar las piernas. Voy a ir a hacer pipí, ya sé, too much information, demasiada información, pero voy a pasar al baño y luego ya ahora sí irnos a pasear a la calle, porque pues no vi ningún baño público, pero en un local sí vi que cobraban 15 o 20 pesos, algo así por pasar al baño. Ok, de salida, vámonos. Les quiero platicar, tengo miedo a rodar por estas escaleras. No sé si recuerdan que les dije que mi hermana Sara me quebró el coxis. Mi hermana Sara Peluca sí me lo quebró, me regaló unas sandalias asesinas y de ahí como que las escaleras, y especialmente que están así como paraditas, miren cómo están, no tienen como tanto slope, como tanto alargado, es nada más el escaloncito. De ahí, de verdad, yo digo, ay Dios, no se me va a quebrar mi colito. Ah, ok. Y me voy a llevar mi bolsa de mandado, porque si traigo algo extra, aquí me lo quiero traer. Esta bolsona la compré en Guadalajara, en el centro, y la compré exclusivamente para meter el Luis Plutón allá adentro, pero el otro día ya me la traje llena de cosas. Me voy a llevar esta blusa de manga larga porque sí está como que fresquito, pero no fresco de, ay, un chamarrón. Algo ligerito encima y estás de maravilla. Preparé hace rato café de la olla con canela y clavo de olor. Ay, quedó bien rico. El otro día mi hermana Loida lo probó y dijo, este café sabe auténtico como el café de una abuelita. Y es que sí, es de olla, pues. O sea, no tengo olla de barro, pero sí lo pongo a cocer en esta ollita chiquita. ¿Listo todo el mundo? Y a veces cuando veo todas estas vitaminas, sí me saco de onda viendo todo eso. ¿Qué quiere que te...? Ah, sí, Yo le cambio sus cosas cuando funcionan, tan loco. quiere llevarse con él el celular, pero quiere que... Cárgamelo, cárgamelo. No, cada quien tiene... No, 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 ya, ciérrale, ciérrale, ciérrale. Vámonos, David. La Dani, espérenme, espérenme. Ciérrale, Esto es como el camión, ya se te fue, mija. So en el piso de arriba. Es que ayer que subimos David y yo, David miró una viuda negra. Y ya alerté a los niños, porque aquí alrededor, obviamente, si hay una, pues quién sabe dónde estará. Bueno, vamos a esperar a David. Y ahorita me acordé de mi abuelita paterna, porque cuando ella salía se llevaba una bolsita así. Y sí les platiqué, ¿verdad? Que me costó 50 pesitos ahí en el mercado. No, no fue en el mercado, fue en el mero, mero centro. Y bueno, compré, está muy, muy grande. Y ahora, cada vez que voy a salir, me la llevo porque está bien fuerte esa bolsita. Y en muchos locales no te dan bolsa de agarradera, nada más te dan bolsita donde te ponen la comida o lo que te vas a llevar, pero no, no es toda una bolsa de agarradera. Entonces, sí sirve mucho. La verdad, hace ratito veníamos con la bolsita cargada. Y ahorita me voy a comprar unas verduritas para terminar el caldito de pollo. Y digo caldito porque literalmente es pequeñito. Fíjense que las ollitas que dejaron son bien pequeñitas. Y están bien, o sea, nada más para una comida máximo. Cierren. ¿Y qué creen? Mi abuelita, cuando iba a salir, siempre decía, abuelita, ¿dónde vas? O que la veía pasar, lo decía, voy a ir a pepenar. Y literal, ella conocía a todas las personas de ahí alrededor que tenían sembradíos y le regalaban lechugas, betabeles, mucha, mucha verdura, sí recuerdo.
Y al regresar a casa ya venía con la bolsita llena y decía, ya vengo de pepenar. Literalmente se lo habían regalado todo. Pero es que mi abuelita era tan platicadora, no se imaginan. Pero una... Mi abuelita, si ustedes creen que yo hablo, no, mijitos, quedo corta. Métete, hija, no tengas vergüenza, le digo a la Dania, métete allá. No, mamá, que sí me regañan. Ay, ayer yo vi este local, estaba repleto. Smile. Soften up. Suavecita. Mira, la Dania se pone... Creo que le da pena. Ah, y me dice, no, mamá, que sí me saca yo. Métete, métete. No quiso. No se quiso meter. Wow, mira, Samuel. Ese tremendo angelote. No es un angelote, perdón. Quise decir ese gallote. Pero sí hay unos ángeles ahí en la revuelta. Carmen San Diego. ¿Sí recuerdan esa caricatura? Se ve padre su outfit. Por eso le digo Carmen San Diego. ¡Ay! Ahí viene el 16 de septiembre. Ya están decorando. Se va a poner lindo aquí. El espectáculo. David, cuando no hay nadie en el puesto es gratis todo. Lo que puedes agarrar en medio minuto es tuyo. Es broma, ¿eh? ¿Sabe dónde se fue la señora? ¿Dónde estará? No sé, por eso te digo, si quieres de regreso. O ya te urge tu nieve. Me urge, Lidia. Mira, ya es así de que estás llorando. No, gracias. ¿De queso? Oigan, la Dania comió el otro día. Yo compré una aquí de mango. Buenísimo, bueno, sabía mango. Por eso te digo, ahorita de regreso. De regreso, porque no está la señora. Sí. ¿Quieres una? Dame uno de 45. Está hermosa esa casa. Muy lindo. Es pura lámina aquí. Lo bueno que no se pone caliente. Están buenísimos. El David se ve en fruta. Pidió puro mango. No, ahorita no, gracias. Miren, un lugar así, ¿quieres? Si no les dicen como a mí, ahí no es, chicas. Miren, me acaba de decir el David, Lidia, wow, vámonos. Y le dije, ¿a dónde? Te voy a llevar a comer unos taquillos. Miren, unas, vamos, flautillas. Hay unos tamales también. Ah, qué rico. Se ve sabroso, se ve bonito el lugar. Porque yo en una hora más tengo que irme a dar clases. ¿Ya te tienes que ir a tu trabajito? Mira, una maruchan ahí de birria. ¿Eh? Ahí, vámonos. Ay, ándale, pues. Ensaladas. ¿Quieres maruchan? No, qué caldito, vámonos, de pollito ya. Porque si no les digo, aquí se quedan. Ay, es que está bien rico el clima. Está allá. Allá también va a estar rico, es el mismo clima. Esto está de impacto, David. Véngase. Ma. Véngase. Andamos tratando de encontrarle una bota al Sammy. Pero ya saben, lo que siempre les platico. Ya salió el Sammy con zapato de cuero. Ahora sí encontró algo que le gustaba. El David le compró unos calcetines a Sammy, pero era para que se probara las botas, para ver si le compramos más pares. Y de pronto David le pone uno de los calcetines y allá grita, acaba un calcetín. Y grita un hombre, ya ve el calcetín rodando y ya iba por la banqueta para allá. Sí, acaba un calcetín. Ay, no, las cosas tan chistosas que pasan en la vida. Imagínense, iba a voltear el David todo confundido y el calcetín, ¿verdad, David? Uh-huh. Ya, se lo llevó el viento. Ok, tiene que probarse el zapatito para ver que sí sea la altura correcta de calcetín. ¿Le pusieron un ganchito extra? Ah, no, está mal desde aquí. Ah, el David estaba... ¿Qué está pasando? Me robaron una. No, lo desfasó. Ay, miren dónde estamos, en la orillita, en la mera orillita de la carretera. Ah, qué divertida es la vida, ¿verdad, Dania? Un día asándonos en el calorón, otro día en Guadalajara, otro día perdiendo los calcetines en la calle. Ah, ¿quién se iba a imaginar esto? Qué buen papá eres. Eres muy lindo. Ay, no me pueden decir que eso no enamora. Que sus esposos sean un buen padre para sus hijos.
O sea, cualquiera te hace un hijo, pero que sea buen papá. Ah, sí enamora, sí enamora. En 25 minutos tienes que estar en el trabajo. ¿Eres tan rápido? Sí. Ya son las 5:04. Ah, no, te tienes que devolver a las 5:30, ¿verdad? Sí. Ah, ok, faltan unos 25 minutos. Miren, vean, en muchos locales, acabo de comprarle muchos calcetines a Sammy, en muchos locales no dan bolsa. Entonces estas bolsitas entran handy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está perfecto para llevarte todo tu chinchero que te compres. Y listo. Cerebro de Albert Einstein. Es que me dice el David a la primera, se memorizó el número para entrar. Por eso le digo, uy, a Albert Einstein. Chiquito cerebro de genio. Ay, estuvo rica la caminada, ¿eh? Ok, pásense. Pásense, todo el mundo, pásense. La Dania viene, recoge y recoge flores de todos lados. De las que se encuentran en el piso. ¿Estaba rica la caminada? No tiene nada de mal, pero es un servicio, es lo que yo estoy haciendo aquí, son muy populares, o los que encuentras por ahí en TradingView, etc. ¿Okay? Entonces, debemos poner... Ya va a correr, ya se va. Lo más principal es que ustedes... Ya está a punto de estar el caldito de pollo. Repletito de verdura para que se venga. Uy, este caldito me quedó tan rico. Ya le di una probadita. Compré una pechuguita de pollo, pero creo que era como una milanesa porque estaba aplastada, así toda planita. Y nada más poquito pollo, porque ya saben que no nos gusta tan polludo. ¿Ven esos trocitos blancos arriba a la derecha? Ese es pollito. El resto pura verdurita. ¿Y qué creen que encontramos? Unas mini papitas. Y le dije a Sammy, Sammy, ¿quieres de las rojas o de las blancas? Y quiso de estas blanquitas. Entonces, eso es lo que le estoy preparando el día de hoy. Hace unos días Sammy me decía que le dolía la garganta. Yo creo que ya como 4 o 5 días. Y me está diciendo últimamente que trae como muchas flemitas. Ya no le duele absolutamente nada. Y me pidió caldito. Entonces, sí, está como que lloviznando. Un poquito afuera, como pueden ver, David está trabajando. Entonces, una lloviznada, pero muy, muy ligerita. Entonces, caldito viene de maravilla. Y miren, ya estoy hirviendo agua, pues porque ustedes ya saben que mi tratamiento es sí o sí. Voy a hervir el agüita y luego le voy a poner el café. Ya saben. ¿A qué caray? Tenemos una gotera. Lo bueno que la Daniela lo vio. Sí, yo escuchaba algo hace rato y le decía a los niños, escucho algo como agua, como que está cayendo. Y me dice, Dania, está lloviendo muy fuerte, mamá. Y ándale, no nada más está lloviendo, se está metiendo el agua. Las barbas de mi tía Petunia.